Keita, ¿no? Keita. Piqué, Jorge, Aridal, el brasileño. Bueno, la idea es que había dos ideas básicas. La primera, hicimos línea de 5, pero la línea de 5 tenía una particularidad. Los laterales jugaban delante de los wingers de ellos. ¿Eh? Y jugábamos con 3 defensores centrales. ¿Eh? En este caso jugó Díaz, jugó Clemente, jugó el Colorado, jugó el Chavo. Y jugó Sebastián, el chino, Bramia, Posse de acá, con Piqué y Enzo Pérez en una función de comodín libre para intentar tapar de acá y si cortábamos, llegar. Tal es así que en los primeros 20 minutos tuvimos 2 jugadas, ¿eh? Una que llegó en los primeros 20, después se nos fue complicando. una que llegó por acá Enzo y que estaba Bocelli libre. Y la otra que Sebastián se la da a Enzo, que entra por izquierda Sebastián y se la da a Enzo, y justo que llega, creo que no sé si Puyol o Piqué, le pone el cuerpo. Esas 2 jugadas. La idea básica era, primero esto, contrarrestar esto, ¿no? En cierta medida, que era donde se hacía fuerte el Barcelona. Normalmente los equipos que jugaban contra el Barcelona jugaban 4-4-2. Entonces acá se producía que 3 del Barcelona contra 2 del equipo rival. No la agarraban más, era muy difícil. ¿Y cómo lo compensaban ese? Si normalmente lo compensaban, de acuerdo al lado que iba la pelota, se cerraba uno de los de afuera. Pero ¿cuál era el problema si cerraba uno de los de afuera? Sobre todo si se cerraba este. Messi, a una línea de 4, la perfora. Se saca de encima a uno, y ya cuando viene el segundo, el 9 queda mano a mano con el otro central. Queda mano a mano con el central. Y aparte con un agravante. La pasada de Dani Alves, que era uno de los fuertes del Barcelona. Superioridad numérica acá, Messi que se metía para adentro y Dani Alves que pasara por afuera. Otra característica, marcar más a Piqué que a Puyol, porque Piqué tenía primero más riqueza técnica, lo que le producía quebrar la línea y ahí quebrar la superioridad numérica. Y de última, tenía una gran panorama y una gran pegada y me había cansado de ver cambio de metro de frente de 60 metros de Piqué, a Enrique la paraba con el pecho. Obviamente teníamos que dejarlo salir a Puyol. Cerrar acá en medio de la cancha y tener 5. Vuelvo a repetir. Para que uno me pudiera salir al lateral, uno con Messi y seguir teniendo la igualdad numérica acá y no perder la igualdad numérica acá. Esa, en líneas generales, fue la idea que los jugadores, la verdad, hicieron un partido extraordinario. Una vez le preguntaron y dijeron, ¿por qué Estudiante se fue cayendo? Se fue cayendo porque jugamos contra un equipo extraordinario, uno de los mejores equipos de los últimos años, tal vez el mejor. Y porque nunca un equipo, el nuestro, que estaba acostumbrado a jugar ante tamaño rival. Porque nosotros necesitamos de una tremenda concentración, de una tremenda disciplina táctica, y un tremendo esfuerzo físico para recuperar la pelota. Y después había que jugar. En cambio acá, con un poquito de presión en el fútbol argentino, Estudiante recuperaba la pelota. La recuperaba y hacía así, la tenía, la tocaba, descansaba y de cuando quería, aceleraba. En cambio ahí, era hacer un gran esfuerzo físico para tratar de quitarle la pelota al Barcelona. Y cuando le quitas la pelota al Barcelona, tenés que atacar. Y generalmente al Barcelona se la quita cerca de tu área. Con el agravante de que el Barcelona te asfixia, te quita el aire, no te deja respirar, porque juegan simple, juegan a 2 toques. Y ustedes fíjense que van jugando al trote, y van tocando la pelota al trote. Salvo los wingers, los demás juegan al trote. Entonces, cuando pierden la pelota en campo contrario, lo primero que hacen, van y te presionan. Y vos estás ahogado y ellos están frescos. Y vos la agarras y perder. Por eso la gran diferencia que hay en cuanto a la posesión de pelota del Barcelona con otros equipos. Porque tiene una gran riqueza técnica y facilidad para tener la pelota, y porque tiene una gran agresividad. Están muy bien distribuidos los jugadores, cuando pierden están siempre bien distribuidos en la cancha y te presionan. Yo creo que el gran mérito de Estudiantes,
sobre todo en el primer tiempo, fue, creo que fue 60 y pico, 30 y pico, una cosa así, la posesión de pelota, cuando Barcelona estaba entre 70, de 75 para arriba. Eso fue uno de los grandes méritos. Y el otro gran mérito de Estudiantes fue la calidad que tuvieron ellos de la posesión. Porque una cosa es tener 75%, ponerle 60% de posesión, pero te crean 7 jugadas de gol. Barcelona le costó crear jugadas de gol. Entonces le quitamos, o ellos le quitaron porcentaje de posesión de pelota y calidad en la posesión de la pelota. Eso fue un poco lo que hizo Real Madrid también. Porque Real Madrid, en estos 4 partidos que jugó, no le quitó tanto la posesión, pero sí le quitó la calidad. Se definió por cosas muy finas. Barcelona fue mejor equipo, jugó mejor, pero fue muy fino. Porque de 4 partidos ganó 1 el Barcelona. El Real Madrid ganó 1 en el alargue y los otros 2 empataron. O sea que estuvo ahí, estuvo ahí. Pero una vez le preguntaron, nosotros no estábamos acostumbrados, y es muy difícil, no podés estar acostumbrado, no se le puede pedir a los jugadores un milagro, de ir a jugar con el Barcelona y que estén acostumbrados a jugar con el Barcelona. Es imposible encontrarse con tamaña adversidad y hacer lo que hicieron ellos. Una vez jugó la Juventus con River la final en Tokio y ganó 1-0 la Juventus, gol de Del Piero. Y le preguntaron a Francescoli si volvería a jugar con la Juventus. Le dijo sí, pero dentro de 6 meses, porque nos tenemos que preparar para jugar en esta intensidad de juego. Y nosotros tendríamos que prepararnos 6 meses para jugar otra vez con el Barcelona, pero tendríamos que practicar en contra del Barcelona, porque si no, otro equipo como ese no lo comprase. Alejandro, usted hizo mucho hincapié en el tema del esfuerzo físico.